Hola, hola, acá estamos de nuevo en el videito extra que les prometí, en el cual vamos a realizar estas hermosas florcitas con pétalos pequeños que vamos a estar haciéndolas en un ratito. Si te perdiste la clase número 9, te pido que vayas a verla, en la cual hicimos estas hermosas florcitas para vinchas, para decoración, para lo que quieras. Y también hicimos estas pequeñas. Así que si no viste el video, te lo dejo abajo en la cajita de información. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con este video extra en el cual vamos a hacer estas hermosas flores de pétalos pequeños. Así que te voy a estar diciendo los materiales. Vamos a necesitar para esta flor, cinta de 2 centímetros y medio, que va a tener 10 centímetros de largo. Y esta florcita tiene dos niveles. Tiene el de abajo y otro más arriba. En el cual vamos a estar usando en el de abajo 11 pétalos y en el de arriba 7 pétalos. Entonces vamos a necesitar 18 tiritas de cinta y nos va a quedar súper linda. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, una vez que tenemos los 18 pétalos, 18 tiritas, vamos a sellarlas, siempre sellando todas las puntas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vas a doblar al medio, siempre apretando con los dedos para que se marque. Vamos a doblar al centro, un lado, y doblamos el otro. Una vez que hicimos esto, vamos a tomar la puntita este y vamos a doblar hacia atrás. Podemos ayudarnos con un alfiler. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a doblar hacia atrás. Una vez que hicimos esto, vamos a tomar la puntita y vamos a doblarla hacia arriba. Tratando que no se nos abra, si no, volvemos a acomodar la cinta. Doblamos hacia atrás. Tomamos la punta y doblamos hacia adelante. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Tomamos la punta y doblamos hacia adelante. Una vez que hicimos esto, doblamos hacia atrás. Y así nos tiene que quedar el pétalo. Ahora vamos a repetirlo. Vamos a sostenerlo con unas puntaditas. Recuerden que en la cajita de información les dejo las fotos de los materiales, los links que tienen de otras clases que hemos dado por si les interesa, y los links de los grupos, las páginas, lo que necesiten. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ven cómo quedaría el pétalo, acá nos quedan, ven, como dos montañitas de cinta. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar un poquito esos picos cortamos, ven,
ese piquito que sobresale y lo vamos a sellar con el encendedor. Así. Entonces nos va a quedar ya el petalito formado. Vamos a dejarlo a un costado y vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a hacerlo bien pausado para que lo vean. Es un pétalo fácil, pero hay que tener bien cuidado cuando vamos doblando los dobleces, porque la cinta, al ser de raso, se resbala. Bien, entonces doblamos al centro, doblamos al medio de un lado y del otro. Una vez que hicimos esto, tomamos y doblamos hacia atrás. Podemos ayudar con un alfiler y lo hacemos del otro lado. Una vez que lo doblamos, que nos queda de esta forma, tomamos la puntita y la doblamos hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Tomamos la puntita y hacia arriba. Doblamos a la mitad. Sostenemos las puntitas y abrimos el pie. Saben que pueden retroceder el video las veces que necesiten para aprender bien el paso a paso. Ahora cosemos. Bien. Y ahora vamos a colocar todos los pétalos. Primero cortamos en este también las puntitas. Sellamos con cuidado de no quemarse. Y de esta forma vamos formando el petalito. Bien, una vez que ya tenemos todos los pétalos realizados, que yo los tengo aquí, en total son 11 pétalos que tenemos que colocar por debajo y 7 por arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con este. Vamos a empezar a formar la parte de abajo. Entonces vamos a ir colocando todos los pétalos, cosiendo de la puntita. Y aplastando la puntita para que se redondee. Recuerden tener un circulito de esta forma, de fieltro, entre tela, tela o cinta, para poner por debajo de la flor. Siempre eso nos va a facilitar la aplicación a otras cosas, sea vincha, gomita, decoración, donde quieran colocar la florcita. Así va tomando formita. Como verán, no tardamos casi nada en hacerla. Bien. Un
Una vez que pusimos todos los pétalos, cerramos este círculo de flor y vamos al nivel 1 que nos falta de 7 petalitos. En este caso teníamos 11. Bien, una vez que hicimos esto, cosemos con el último pétalo. Y recuerden, las que son nuevas, suscribirse al canal porque miran los videos y no se suscriben. Y acá pueden encontrar muchas clases, tutoriales. Y vienen muchas cosas buenas en los meses siguientes, que viene la fiesta, todo. Así que va a haber muchas novedades. Así que les pido que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hay una clase, YouTube les avisa y no se pierden ninguna. Bien, entonces, una vez que ya hicimos el nivel de abajo, vamos a pegarle el circulito de tela, fieltro o lo que tengan. Vamos a ponerle la silicona que cubra bien. Bien, pegamos del revés de la flor. Damos vuelta y ahora vamos a terminar el nivel de arriba de 7 pétalos, que acá ya lo tengo adelantado. Solo me resta poner un petalito más. Unimos con el último pétalo, como hicimos con el anterior. Entonces recuerden, 11 y 7 pétalos. Lo unimos con el último. Hacemos un nudito. Y vamos a pegar con la silicona en todo el borde. Vemos más o menos, entramos al medio, que quede bien. Vamos a tomar un centro de flor que ustedes quieran. Pueden poner pistilos también, si no, alguno con perlas, así como este.
Acomodamos la florcita. Y ya tendríamos terminada nuestra florcita de pétalos pequeños. Espero que la hagan. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, me regalen un me gusta, se suscriban y compartan. Bueno, las espero en la próxima clase. Chau, chau.